Cárcova, cuando se plantea formar una escuela museo como esta, pidió que le cedieran estos galpones que eran del lazareto de animales. Entonces, con los alumnos tuvieron que limpiarlos y armar talleres en lo que era un lugar para animales. Bueno, todo eso llevó un tiempo. Y luego se incorporó en el hall de lo que era el edificio con un trabajo de arquitectura neoclásica proyectado por un arquitecto. Ahí se colocaron los calcos que vinieron de Europa. Una donación del gobierno alemán por el centenario, para hacer una gran exposición del centenario. Y luego llegan las esculturas de volumen compradas en Europa con el asesoramiento de Ernesto de la Cárcova y Eduardo Schiaffino. En realidad fue un museo didáctico para los alumnos de la escuela superior, entonces ahí tenían la posibilidad de comparar los distintos tipos de escultura o estilos o las distintas culturas de los calcos que se habían hecho en esa época. Y eso era como hacer un viaje por el mundo prácticamente sin moverse de acá. Y se traen estas obras porque eran lo más importante, lo más excelso, por decirlo de alguna manera, de fanático del arte que había hecho la humanidad. Entonces tenemos obras del frontón del Partenón, tenemos escultura de Miguel Ángel, escultura medieval, románica, gótica. Y el valor de esta colección justamente es que son calcos tomados sobre el original y el molde es el primer molde, o sea que no es una reproducción de otra reproducción, sino que está tomado sobre el original hace 90, 100 años. Bueno, después hay un cambio en el museo que es la incorporación de la sala de arte precolombino que reúne una cantidad de calcos hechos por el Museo de Berlín en México, en Guatemala, en Honduras. Y bueno, esa colección viene como prácticamente artesanía indígena, como que no tenía nivel de obra de arte, porque justamente todo el museo había sido montado con una mirada eurocéntrica y de acuerdo a la generación del 80, que en esa época era la que manejaba la cultura, manejaba el país. Bueno, acá se hizo todo un trabajo de restauración y se montó la sala de arte precolombino. Eso permite ahora comparar la cultura americana con la cultura que simultáneamente se había dado en Europa o se daban simultáneamente. Ahí vemos que no eran artesanías indígenas, sino que son obras de arte que están resueltas con todas las reglas del arte. En el caso de los relieves, se ve muy bien cómo ellos resuelven el relieve, que dentro de la escultura es una de las ramas más complicadas porque requiere todo un trabajo de dibujo
muy importante porque el relieve no es aplastar una forma, sino es mostrar la forma de todos los lados. Los calcos de la sala de América precolombina fueron tomados respondiendo a un objetivo antropológico. Muchos de los originales de estas piezas fueron llevados a Europa en el siglo XIX para estudiar las culturas de América precolombina. En el año 2005 se inauguró la Sala de América dentro del contexto del Museo de Calcos y Escultura Comparada. Las piezas habían llegado algunos años antes, pero en bastante avanzado estado de deterioro, dado que son réplicas realizadas en yeso, y hubo que hacer un trabajo exhaustivo para poder recuperarlas. En eso intervino el taller de restauración y reproducción escultórica y también el trabajo de investigación por parte de un especialista, el profesor Eduardo Fiadone, quien se abocó al estudio específico de dónde se hicieron estas copias, que muchas de ellas vienen de Alemania, de Estados Unidos y de México. ¿Cuál era su emplazamiento original, es decir, los sitios arqueológicos de los cuales provienen, y cuál es el estado actual de cada una de esas piezas? El valor de estas piezas, en muchos casos, es prácticamente un valor como de original, dado que algunos de los originales se han perdido, otros han seguido su avance de deterioro por estar in situ y la erosión del tiempo también fue dejando su huella. El relieve más grande que está en el museo fue tomado en Guatemala hace 100 años. El molde fue llevado a Berlín. Se hizo una copia que vino a Buenos Aires y se destruyó el taller en un bombardeo junto, o sea, el molde se destruye dentro de ese taller. Entonces, esta es única copia de ese relieve. El relieve representa la ceremonia del café, que es una especie de representación teatral que es una de las únicas que se hizo en América. Y bueno, se puede ver que uno de los personajes en una de las manos tiene un títere. O sea que el títere hacía que hablara el dios a través de ese muñeco, ¿no? O sea, era toda una representación muy compleja de esa escena. Es importante tener en cuenta que cada una de estas obras que prácticamente en su totalidad evocan temáticas espirituales, creencias. Además de remitirse en cuanto al original, a toda una forma de vida y pensamiento, podemos hablar de que toda esta historia de estos calcos también tiene su eco en coyunturas históricas y políticas. Sí, sí. Aquí faltó un poquitinho. Te lo estoy haciendo más denso. A ver, para que te paso la estepita. Ya está. Gracias. Este me lo llevo. Esto es un taller de producción y de restauración. Básicamente agrupa tareas de restauración, que es lo que tiene que ver con la conservación, la producción para la venta, como tienen todos los museos, una tienda. Otro es la producción como material didáctico. Y la tercera instancia sería la producción para la difusión o,
por ejemplo, muestras itinerantes, la salida del taller a escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Despacito, despacito. Yo sacaría primero el caucho, a ver. Y a ver ahora. Bastante bien, mirá. Hay algo que a mí particularmente me resulta interesante de este museo y es la posibilidad de resignificar el valor de la copia. De alguna manera, nosotros tenemos la idea de que el valor recae en el original y, sin embargo, el calco como objeto, a través de la historia y a través del tiempo, va adquiriendo autonomía. Esa autonomía le da el valor. El museo está pensado como... es fruto de la revolución industrial. El concepto de museo nunca hubiera existido antes de esto. Entonces... la posibilidad de la reproducción de la obra empieza a poner en duda este valor de cambio. Si hay muchos, vale menos. Entonces, el valor se tiene que cargar con distintas lecturas. Y yo creo que una de las cosas más interesantes que uno puede apelar dentro de este museo es a la reconcepción de esas distintas lecturas. En el taller de restauración pasamos por experiencias bastante particulares. Cuento una que es reveladora. Las estelas mayas, que son de Guatemala, fueron tomadas alrededor de 1890. Más o menos aproximadamente en la década del 20, del siglo 20, Alfonso Caso empieza a sistematizar el estudio de estas piezas y empieza a hacer los dibujos. Entonces, tenemos un lapso de 30 años entre la toma de los calcos y la sistematización de Caso. Cuando estas piezas llegan al museo, llegan en el año 2003 y vienen al taller. Eran rompecabezas donde uno tenía que empezar a reconstruir algo. Cuando yo empiezo a ver los dibujos de Caso y el calco objeto, me encuentro con que el calco objeto empieza a dialogar con los dibujos de Caso porque era más joven en la toma del calco que la toma de los dibujos. Entonces empieza a hacer un diálogo donde el calco le enseña al dibujo cosas que el dibujo no tenía y a su vez el dibujo sostiene la reestructuración general del calco. En ese sentido, esa es una de las cosas donde el calco empieza a tener una autonomía del original. No es única, está también la posibilidad histórica del calco. El calco de Cotzumahualpa de Mesoamérica nunca fue armado. ¿Por qué nadie lo restauró? ¿Por qué lo dejaron en depósito? ¿Por qué el Moisés, por qué los esclavos se consideraron material didáctico y todo este material que es valiosísimo? De hecho, el molde que estaba en Europa se destruyó y el original está muy deteriorado. Entonces, este calco toma el lugar del que está contando la historia. Y así hay muchísimas situaciones en este museo donde el calco está hablando de una política cultural, de una política cultural que viene del año 1890 hasta el 2015. O sea, es muy interesante. Elegí para realizar mi tesis el Museo Ernesto de la Cárcova porque al ser un museo de calcos, esto me permite poder intervenir obras muy importantes de la historia del arte y por otro lado están nucleadas en este sitio diversas obras que están en diferentes partes del mundo y como mi obra habla sobre la historia del hombre en Occidente, me pareció el lugar idóneo. La relación que guarda mi obra con el patrimonio del museo radica en el hecho de que quiero exaltar la dimensión espiritual del arte. El arte clásico, que desde el punto de vista filosófico lo pienso como el proyecto clásico, y como proyecto clásico entiendo la trascendencia, simbolizar lo trascendente, encontrar un patrón en el universo
que se autodiseña y continuar ese diseño en la obra terrenal. Esto es lo que veo en un Miguel Ángel o en todo el canon griego y latino, ¿no? Esta búsqueda de representar la trascendencia, el cosmos, la perfección y su belleza en el arte. Pienso que el arte contemporáneo tiene la capacidad de poner en duda un montón de dogmas que se sostuvieron a través del tiempo, y me parece desde lo subjetivo que es habitual que nuestra generación de artistas, muchos de ellos, piensen, sientan que el arte clásico está relacionado con lo dogmático, el arte de las élites que controlan, del poder político, de los cánones de belleza impuestos. Sin embargo, yo quiero hablar de la relación que guarda el artista con su capacidad de ver otras dimensiones, otros planos de la existencia trascendentes, y pienso que este tipo de intervención contemporánea a estas obras puede al menos resignificar el punto de vista sobre algo que mi generación puede llegar a estarla viendo como algo que ya está caduco. Museo aloja una serie de calcos, es decir, de copias de esculturas muy famosas, y en ese sentido parece que la colección tiene un límite, ¿no? Es un patrimonio que está fijo. Es difícil, como los calcos ya no se pueden producir más, es difícil que la colección en sí siga creciendo, pero al mismo tiempo eso lo vuelve tan interesante para los artistas contemporáneos. Siendo que el siglo XX es un siglo donde el arte se piensa a partir de la reproducción y de la copia, es un tema que es muy afín al arte contemporáneo y donde los artistas se sienten interpelados directamente. El museo en este momento forma parte de lo que es la Universidad Nacional de las Artes, y entonces puede ser interpelado por todas las áreas artísticas, y eso enriquece muchísimo a la colección. Parte de nuestro trabajo tiene que ver con justamente acercarle a las unidades académicas y hacer que la comunidad de la universidad se apropie de este espacio. Y un poco la labor que llevamos adelante y lo que estamos empezando a generar es otro tipo de actividades que no tienen que ver estrictamente con las museológicas, sino aprovechar este espacio tan grande y lindo y demás para poder vincular a las distintas unidades académicas y que aquí se puedan encontrar y confluir en cierto tipo de actividades artísticas o creaciones, actividades culturales y demás. Para profundizar el vínculo que hay entre cada una de las unidades y este museo que forma parte y que tiene una historia enorme. De alguna manera es el antecesor de lo que es la Universidad Nacional de las Artes.
Y estamos trabajando en eso, en generar diálogos desde las distintas disciplinas. Y la verdad es que estamos teniendo una muy buena respuesta. Sí, hace varios años ya que se viene haciendo la Noche de los Museos con participación de muchas de las unidades académicas. Era una oportunidad aislada en la que las distintas unidades se encontraban presentando distintos espectáculos y la intención es que eso pase a ser parte de lo cotidiano en este espacio. El criterio para la introducción de las muestras temporales del museo lo pensamos un poco como en dos ejes distintos. Por un lado, lo que son los homenajes a artistas que han sido parte o que son actualmente parte de la institución, que fueron parte de la escuela y que tienen mucho que ver con la historia de este lugar. Y por otro lado, las muestras que llamamos diálogo con el patrimonio, que son muestras que proponen creaciones nuevas de artistas jóvenes, de arte contemporáneo, que dialoguen con el patrimonio del museo. Digamos, como generar una nueva lectura a partir de nuevas obras de arte que se relacionen con el museo. El año pasado se hizo la primera edición de este diálogo con el patrimonio y funcionó muy bien, entonces para este año se está planificando. Creemos que alrededor de mediados de año va a estar la muestra. Y a diferencia del año pasado que fueron tres, este año van a ser cuatro artistas y uno de ellos está proponiendo una obra que va a estar parte en el parque y parte adentro del museo. Y esto es importante porque el parque es un parque hermoso, pero además fue diseñado por Thais y eso ya le da un valor patrimonial en sí mismo. Sí, de alguna forma la intención quizás es ampliar a un tercer eje que algunas de estas muestras temporarias tengan que ver justamente con el entorno, con el diálogo del patrimonio, pero con nuestro afuera que es precioso. En relación a la propuesta pedagógica, hay algo que es muy interesante en el propio nombre del museo, que se llama Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova. Yo puedo hacer relaciones, vínculos, establecer diferencias también entre las estéticas de las distintas culturas o los distintos tiempos a lo largo de la historia del arte. Pero también me parece interesante pensar que se pueda explorar desde los sentidos. Hay algo que también sucede que está asociado a la escala de la pieza. La pieza tiene la escala real, entonces, encontrarse con una pieza de 4 metros de alto como el David genera también, una experiencia. Entonces, la estrategia es tratar de estar perceptivo y abierto a lo que le está sucediendo al visitante y al grupo, en particular que uno con el que esté dialogando o esté haciendo una actividad. Llevar al debate, a la charla, al intercambio, el momento de mediación con el visitante. Preparamos algo especial, que es una visita con un taller después, para hacer una construcción. Se llama Construyendo Templos. ¿Qué es un templo? Un reino. En el caso de la relación, por ejemplo, con la comunidad, con el barrio, específicamente Rodrigo Bueno, Ana Lidia Arte, que es una de las que está en el equipo, hizo un trabajo de campo muy importante hace unos 4 o 5 años y esos lazos que se generaron con el barrio, que ya es asistente social, están dando, estos frutos que estamos viendo en las actividades que se realizan de inclusión. Vengan por acá que vamos a ir a un taller nuevo, que ustedes quizás ya lo conocen. ¿Qué hace la palabra? Estamos creando este espacio de visita-taller durante los fines de semana para que vengan nuestros vecinos en especial, y los invitamos especialmente, pero también está abierto a todo público y que realmente suceda esto, sea un espacio de integración. Una de las funciones más importantes que tiene un área educativa en cualquier museo es
focalizarse en que el visitante tenga una experiencia memorable y que tenga deseos de regresar y genere un vínculo con la institución. Y que, bueno, muchas veces ese vínculo está asociado a ser escuchado en la institución, o sea, haber vivido una experiencia donde su voz fue importante. ¿Qué?